En la Ciudad de México, una vez más, se pone a prueba el sistema de procuración de justicia. Una vez más, ahora un lamentable múltiple homicidio nos convoca para poder sumar esfuerzos. Vamos a necesitar, por supuesto, el apoyo de diferentes instancias, pero no vamos a descartar, y hoy quiero dejarlo otra vez claro, ninguna línea de investigación. Todas deben de agotarse. Todas deben de trabajarse con el sumo cuidado que requiere una investigación como esta. En este contexto, como también lo ha referido el jefe de gobierno del Distrito Federal, ante un caso tan relevante y sonado de un multihomicidio, sin duda los procuradores y fiscales están comprometidos a redoblar esfuerzos y brindar una atención oportuna y debida a la investigación y detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. En el ámbito preventivo, he dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación para seguir fortaleciendo el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.